Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad. Mi siervo tendrá éxito. Subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano; así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, injusticia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de mi pueblo, lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor Cristo triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo. A los hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el tono de la gracia. Para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, Llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús Nazareno. Y les dijo Jesús: Yo soy. Estaban también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra y les preguntó otra vez, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así... Se cumplió lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y este criado se llamaba Marco. Dijo entonces Jesús a Susa Pedro, mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber. La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suero de Caifás sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: "Conviene que muera un solo hombre por el pueblo". Simón y el otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió, si he hablado, he faltado al hablar. Muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, Pariente de aquel que a quien Pedro le cortó la oreja y le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a cas de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir. En impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato fuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué, ¿Qué acusación, acusación presentáis contra este hombre? Y contestaron: Si éste no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no. Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, mirad. Os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde entonces, desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llaman el Elosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y He Pilato... aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera. En hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito Jesús en Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron, y estaba escrito en hebreo latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas re el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron, no la rasguemos, sino echémoslas a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús al ver a su madre y junto a ella el discípulo amado al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde, desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca de Jesús. Cuando tomó el vinagre lo dijo, está cumplido. E inclinada la cabeza, entregó su espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le que quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Tras llegar a Jesús, viendo que había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice, Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él entonces fue y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras y una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, Pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el día de hoy y el de mañana preside los lugares de culto la Cruz del Salvador, centro de nuestra atención, como en la tarde de ayer, día de jueves santo, lo fue la Eucaristía. Hemos proclamado la palabra, pasión proclamada, pasión invocada un poco más tarde en la oración universal, pasión venerada en la adoración de la cruz y pasión comunicada en la comunión eucarística. Es una unidad porque es una unidad... Donde el cuerpo y el espíritu están indisolublemente unidos. La descripción que hemos escuchado del profeta Isaías, que hace sobre el siervo que carga con los males de la humanidad, es una verdad dramática y solo hay que abrir los ojos para verla. Despreciado y desestimado, Él soportó nuestros sufrimientos. Leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones. El salmo, como un eco en esa belleza de canto, se expresa el dolor del justo. Soy la burla de mis enemigos y a la vez el de su confianza. Pero yo confío en ti, Señor. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Hemos repetido como antífona, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y la segunda lectura aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de salvación eterna. Así el autor de la carta a los hebreos anima a sus lectores a la perseverancia en el seguimiento de Cristo, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Y hoy es el sello y la firma de Cristo con su muerte en la cruz. En esta crisis de Jesús ante su muerte, con esas palabras tan expresivas que los evangelistas nos van degranando con la palabra tristeza, miedo, pavor, tedio. Cuando dice que a gritos, y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. También dice que fue escuchada su petición, no porque le libró de la muerte, sino porque después de experimentarla, lo levantó sobre la muerte. Juan termina su relato con las palabras del profeta Zacarías, mirarán al que traspasaron. Y nosotros estamos aquí mirando impresionados a Cristo clavado en la cruz. Y lo hacemos en nuestras calles con ese misterio de pasión que la gente, nuestra gente, nuestro pueblo celebra. Es el mismo... A quien Pilato ha presentado al pueblo diciendo: Ahí tenéis al hombre, ese homo. Ahí está perseguido como un criminal, calumniado, torturado física y moralmente, muerto. En la cruz de Cristo se puede decir que están representados todos los sufrimientos antes y después de él los que son tratados injustamente los enfermos y desvalidos los que no han tenido suerte en la vida los que sufren los horrores de la guerra o del hambre o de la soledad los crucificados de mil maneras también en nuestro caso el dolor como el de Cristo tiene un valor salvífico aunque no acabemos de entender su sentido pero ahí está dios con esa, dirigiendo esa historia, ese plan de salvación. Pero con la esperanza de la vida, Dios no puede dar más que darse a sí mismo. Dios no puede dar nada menos que a Dios mismo, decía Edgar. Por eso no te dará cosas, ni dinero, ni salud o amores. Dios te dará en su Hijo. El Espíritu Santo. Inclinando la cabeza, exhaló el Espíritu. El Espíritu que viene sobre nosotros como germen, como aliento de mi aliento. Lo que celebramos hoy da sentido a toda nuestra vida, también a nuestros momentos de dolor y de fracaso. No se nos ha asegurado que lo que creamos en Jesús no vamos a tener dificultades o no vamos a experimentar la enfermedad o la soledad o el fracaso o la muerte. Pero sí se nos ofrece luz y fuerza para que nuestra vivencia de todos esos momentos sea en sintonía con Cristo. Dios es solo omnipotente en el amor. Es decir, solo puede lo que puede el amor. Dios está en el reflejo más profundo de las lágrimas. Dios no puede dar menos que a sí mismo. Respira de nuevo el Espíritu de Dios. Adora, confía. Pon tu cabeza sobre este árbol de la cruz. Comparte tu pequeña cruz. Ahí vivió Cristo. Hoy somos esa segunda mitad del cuerpo de Cristo. Este es el sentido de la palabra cuerpo místico. Cuando en la comunión participamos de su cuerpo entregado por todos, nos alegramos que la muerte salvadora de Cristo se nos comunique continuamente en este sacramento admirable del que nosotros hoy volvemos a comulgar. Ahí, en silencio, vamos a esperar junto al sepulcro la resurrección. Oremos hermanos por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Fernando por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo, nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, Acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a la Grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes lo lleven al gozo de reconocerte como el, el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan para que en todas partes se mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, Rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades, el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. El Señor es mío, es escóndeme. Ponemos en pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo claro, su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Sí, no de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito, continúa realizando en nosotros por la participación en este misterio la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a Él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en Él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.